anda, Toto? Bien. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Bien. ¿Volviendo? Sí, para mí en forma muy sorpresiva. A ver. Absolutamente sorpresiva. Vos sabés que yo cometí un error, lo asumí públicamente, privadamente, y perdí dos trabajos, ¿no? Incluso el último que perdí fue una medida que duró 22 meses por obra de Fabián Pumar, que se creía que era el dueño de la Mutual, y que creo que había atrás alguien más que dirigía. Bueno, por suerte después vino este cambio de la Mutual. Los jugadores de la selección han pegado el gran cambio. Los jugadores de acá han respondido en gran forma. Y bueno, se hizo una asamblea el 6 de diciembre y más de 400 personas levantaron la mano para levantar la medida. Pero hacía 10 días que había vencido mi contrato con Fox. Ajá. Entonces empecé a buscar cosas y fui a hablar con el doctor Walter Carlos Romay, con quien yo tengo una muy linda relación desde que él fue director interino de Radio Oriental unos meses. Y con Omar Gutiérrez habíamos hecho una muy buena relación con él. Entonces le dije, mire, doctor, tengo un par de ideas. Una era un ciclo de programas, ¿no? Vinculado con un evento determinado. Ojalá que algún día salga y lo podamos hacer. ¿Por qué no? Y la otra era una idea de un programa concreto, ¿no? Pero la principal era el ciclo de programas. Entonces le dije, mire, se tengo una estructura nueva en el canal. Déjeme hablar con ellos y yo rápidamente le voy a dar una respuesta si cabe la posibilidad o no. Entonces un día me llama, yo estaba con Pegarón en Cochabamba, me dice, mire, le voy a llamar el gerente general del canal, quería avisarle, muy bien, al poco rato me llama, digo, mire, estoy en Cochabamba, me voy para Buenos Aires, tengo el partido de Lanús, el viernes estoy en Montevideo, bueno, quedamos en que el lunes nos veíamos, vine acá a una reunión y él viene acompañado de una persona que yo en el momento no sabía quién era, ¿no? También obviamente un ejecutivo del canal. Entonces les planteé las dos ideas que tenía, pero fundamentalmente la prioritaria. Me dice, bueno, mire, la gente de programación no está en este momento acá en la reunión, se lo tengo que hablar con ella. Bueno, rápidamente va a tener respuestas nuestras. A los pocos días me llama la persona que estaba con el gerente general, que era nada menos que el director de Telenoche, Gonzalo Terra. Sí, sí. Que obviamente me conocía, como no me conocía el gerente general, por ser naturalmente argentino, ¿no? Entonces me dice, mire, tengo una idea, quiero saber si a usted le puede servir. O sea, a mí se me ocurrió que los lunes y los viernes se forme una mesa, ¿no?, de debate futbolístico con Mario Bardanca y Eduardo Rivas, que es nuestro jefe de deporte. Pero miren, encantado. Con los dos tengo una muy buena relación, con Eduardo trabajamos muchos años juntos. Y a Bardanca yo lo admiré siempre mucho, aparte de apreciarlo. Y además yo siempre dije públicamente, y un día lo escuchó el papá de él y se emocionó mucho y me llamó para agradecerlo, que si yo hubiera podido elegir un joven para formar al lado mío, hubiera sido Mario Bardanca. Además, cuando él sacó el libro, lo llevé a mi programa una hora. Y cuando fuimos cuatro personas invitadas por Fox, ¿te acordás? Para trabajar en Fox, ahora sí, hace tres años. Cuando volvimos, yo ya me iba y volví al aeropuerto y le digo, Mario, como consejo de hombre mayor, si te sirve, tomalo, si no, tiralo. Digo, condicionás y aceptás esto de Fox a que te mantengas en Telenoche, no largues Telenoche. Ese fue mi último diálogo personal con Mario Bardanca. Después nos veíamos, hola, ¿qué tal? Pero diálogo, hablamos media hora antes de ir a Buenos Aires. Toto, yo me quiero detener acá porque, a ver, porque está buenísimo lo que vos estás contando, y está bueno también no aclarar, porque uno cuando tiene que salir a aclarar, que lo hemos hecho en distintos momentos de nuestra vida, hemos tenido que salir a aclarar cosas, pero creo que vos no tenés que aclarar nada, pero sí contar, porque mucha gente especula, mucha gente opina sin saber. Claro. Entonces, si vos me estás contando en este momento de tu relación con Bardanca, estaría bueno, a mí no me quedó claro, y este tema lo toco porque lo tocaste vos, pero no me quedó claro por qué la ida de él. ¿Sabes cuándo me enteré yo? Yo salí al aire ese lunes, me dijeron que tenía que estar a las 7 de la tarde. Yo me enteré a las 5:30 de la tarde por una hermana mía que me llamó. No tenía la menor idea. Además, otra cosa, vos fíjate, a esta altura de mi vida, ¿no?
¿Cómo voy a venir yo a sustituir a Bardanca? No, no sé si me explico. Sí. Con el enorme futuro que tiene Bardanca, ¿no? Y uno está más cerca del arpa que de la guitarra, vamos a decir las cosas como son. O sea, que yo venga humildemente a sumarme a un grupo para opinar de fútbol, sí. Me tengo mucha fe para eso porque me encanta, es mi pasión, lo hago hace 55 años. Recién estamos a miércoles, digo, pero, y esto fue el lunes, y vos te enteraste una hora y media antes de empezar la telenoche. A mí me dijeron lunes y viernes venir a compartir una mesa de discusión sobre el fútbol. Eduardo y Mario. Eduardo y Mario Bardanca. Y vos dijiste, vamos, y yo dije, está sí. Todo bien, está, vale. Y vine, mejor yo, me apronté para todo. Tenía a las 6 de la tarde una misa a Maño Ruiz, un tipo al que sí, quise Maño, muchísimo, sí. ¿No? Este, y la familia me había pedido que hablara, fui y le dije al padre, le pido por favor, déjeme hablar. Primero. Al empezar, este, allá está Invernici, estaba Pablo Forlán, entre otros grandes amigos de Maño, ¿no? Este, y le digo, déjeme hablar temprano porque me tengo que ir a un trabajo nuevo. ¿Vos te quisiste comunicar con Mario o Mario con vos en algún momento? No. ¿Antes o después del lunes? A mí el canal lo único que me pidió fue absolutísima reserva porque no sabían cómo iban a hacer el lanzamiento, de qué manera iban a anunciar que yo venía. Y obviamente yo mantuve el más estricto secreto. O sea, sí, mismo nosotros como lo dijimos el viernes. Lo sabía mi familia, ¿no? El nada viernes más. O el mismo lunes, no me acuerdo. O sea, yo, el viernes. Yo no hablé con nadie de esto, porque me dijeron, le pedimos reserva, no hablé con nadie. ¿Y vos por qué pensás que Mario se fue? Ah, no tengo la menor idea. Ah, no. No tengo la menor idea, porque si yo hubiera tenido medio problema con Mario Bardanca en mi vida, pero no solo no tuve ninguno, sino que tuve siempre una magnífica relación y yo lo admiré mucho profesionalmente. Además, ya te digo, he tenido ese gesto de decir públicamente que hubiera querido elegirlo para que se formara conmigo. Cuando hizo el libro, estuvo una hora conmigo en Radio Sport, una hora hablando del libro. Fuimos juntos a Buenos Aires. Antes de ir a Buenos Aires, hablamos media hora juntos, él y yo, en el aeropuerto. Cuando volvía, ya te digo, yo estaba en el auto, yo había venido afuera, ¿no? Y me volvía con Piñón, que también había ido para afuera, porque él estaba en el mismo lugar que yo. Digo, ¿para qué voy a volver a hablar con Mario? Vuelvo y le digo, Mario, digo, un consejo de hombre mayor, no largues telenoche. Ponele como condición que se dice telenoche. Mirá que telenoche es telenoche. Te eso, lo digo. Eso aclaremos, ¿no? Porque yo estuve mucho tiempo. Eso se lo dijiste cuando le propone la Elia enero Fox, del no 14. Ahora. Enero del 14. Va. Fue la última vez que yo hablé personalmente con Mario en una charla así. Después, hola, ¿qué tal? Cuando lo veíamos, nada más. Pero la última vez que yo hablé fue media hora antes de irnos para Buenos Aires, sentados en el aeropuerto, y después a la vuelta. Lamento muchísimo, porque la verdad que yo estaba convencido que íbamos a trabajar juntos y para mí era un motivo de alegría. Y una motivación más. Una motivación que más. Mario. Sí, 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 sin duda, porque además compartimos muchos puntos de vista, ¿no? Vos sabés que tenemos algunas filosofías comunes. Por eso, porque si uno... En las que somos minoría, no sé si me explico. Perfectamente te entiendo. Y teniendo en cuenta eso, más me extraña. Me extraña a más. A mí me dolió mucho, ya te digo. Mucha gente me habló acá, que después cuando yo vine, por supuesto, el primer sorprendido era yo. Entonces me decían que en ningún momento había dicho nada contra mí, nada por el estilo, como que era que se había enterado por la prensa y no sé, y que él se había ganado un espacio con mucho sacrificio, que obviamente lo iba a mantener. Pues sí, yo, no, el espacio de él está. El espacio es de él. Yo venía media hora, 10 minutos, a aportar tres dos o cuatro conceptos, semana. Dos veces por semana, los lunes y los viernes. La prueba está, estuve el lunes y hasta el viernes lo vuelvo, no sé si me explico. Sí, 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 perfecto. Pero bueno, es una pena, me da mucha lástima, pero bien. Acá estamos. Muy bien, pará, antes de ir al panel, yo creo que tenemos un tape, ¿no? Hay un tape de la presentación. Ahí está, a ver, vamos a ver la presentación cuando se incorpora Telenoche. Decíamos que teníamos obviamente una incorporación a partir de la presente jornada aquí en el bloque deportivo. Jorge da Silveira, bienvenido en este retorno. Muchas gracias. Un honor volver a esta casa donde pasé 11 años y medio inolvidables y de la que no debí irme nunca. Un gusto reencontrarme con Eduardo trabajando y a Federico lo he seguido atentamente como televidente. Qué honor, Jorge. Después de 20 años, ¿no? Aproximadamente. Sí, ¿no? Sí. Justo.
Justos, justos. Exactamente. 20 años redondos, ¿no? Sí, yo trabajé 11 años y medio acá. Acá, en Telenoche. En Telenoche, y ajá, tenía un programa, se llamaba, ¿cómo se llama el programa mío de radio, no? Ahora. Y la verdad que de mi vida televisiva fueron los mejores, sensacionales. Y de esos errores que uno comete, ¿viste? Por de esas cosas. O sea, mi señora me dijo, no te vayas. En aquel momento. En aquel momento. Dice, el problema que había ya está arreglado. Creo que lo hablamos acá hace claro, un tiempo, exacto, ¿te acordás? Claro. Dice, es tu casa, te sentís cómodo, la empresa es seria, es un banco. Si el último día del mes no fuiste a cobrar, te llaman a ver qué pasó, ¿eh? Pero uno a veces desobedece a los padres. Mi viejo tenía una frase maravillosa, que yo se la digo siempre a los demás y no siempre la aplico. Y debería aplicarla, si lo hubiera aplicado esa vez no me hubiera ido. El viejo decía, la decisión es trascendente de la vida, jamás cansado, nunca caliente. Siempre de mañana temprano, después de haberse dado un buen baño, fresquito, ahí resolver. Y yo resolví de noche. Ahí está, no lo hiciste, no aplicaste. Y calentito. No ¿por aplicaste? Porque, vamos, ahora podemos decir, hacía mucho tiempo que yo venía pidiendo un dinero. Los que me conocen saben que hay una situación familiar que le mandó a la familia siempre un sacrificio muy grande desde el punto de vista económico, ¿no? Un tratamiento. Y bueno, en ese momento no me alcanzaba. Y entonces, no venía una respuesta. Yo pedí, no venía. Entonces, vienen de otro lado y me ofrecen. ¿Y a qué precio? Que después no me lo podían, después tampoco me lo podían pagar, no sé. Entonces, al principio me lo pagaron y después en un momento, de tanto que era, no me lo podían pagar. Y cuando me iba, me ofrecieron muchísimo más de lo que yo había pedido. Entonces dije, ahora, no sé si me explico. Sí, sí. Y no se puede. Bien. Caliente nunca, ¿eh? En estas cosas hay que ser muy frío. Me gustó lo de la mañana temprano, fresquito con un baño. Tenía que haberlo hecho hace 20 años. Daniel. Gracias, Luis. Doctor, ¿cuáles fueron las sensaciones de cuando se fue de Telenoche hace 20 años y en su regreso? ¿Qué se le pasó por la cabeza? Las dos sensaciones. Creo que acá hay un testigo presencial de cuando me fui de Telenoche. Yo de acá tenía una relación extraordinaria, que la tengo toda. Yo no me fui nunca, yo con la mayor parte de muchachos de mi época mantengo una relación excepcional. Y Daniel vino ese día al canal y había trascendido que yo me iba. La gente me pedía que no me fueran, desde que yo me quedé en el auto hasta un minuto antes, dije, avíseme un minuto antes de salir al aire, no quiero entrar antes. Pues sabía que yo me aflojaba. Sí. Y bueno, entré así corriendo, me decían, no te vayas. Cuando llegué estaba casi todo el canal en el estudio, cosa que no acontece nunca en Telenoche, siempre está la gente de trabajo. Y bueno, hablé, me aflojé, me puse a llorar delante de las cámaras, un desastre, ¿no? Y bueno, la gente respondió con un aplauso cerrado y me fui con una inmensa tristeza, la verdad, una enorme tristeza. Y bueno, ya te digo, nunca pensé, jamás pensé que iba a volver a Telenoche. 20 años después. Tenía un recuerdo maravilloso de esta época acá. Venía acá, nos encerramos con él, empezamos a contar anécdotas. Yo, aunque la gente me tiene como un tipo, fuerte, gruñón. Entonces soy un tipo con mucho humor, ¿no? Sí. Y muchas veces le preguntan a mi hija. A alguien sale Manuela. Muchas veces le preguntan a mi hija, ¿de quién es esa vete? Si aunque te parezca mentira, hay muchísimo de mi padre, ¿no? Pero bueno, Daniel conoce un montón de anécdotas que conocen muchos acá, que hasta el día de hoy me ven y se acuerdan. ¿Te acordás cuando pensiste la cosa, cuando hiciste la otra? Yo hacía chistes en las tandas. Y una vuelta. ¡Qué maldad! En una vuelta, vuelven de la tanda y estaba todo el mundo muerto de risa con el chiste que yo había hecho, que era muy bueno, muy bueno. Me lo habían hecho hacía poquito, ¿no? Entonces, me enfocan a mí, que era el único que estaba serio. Los demás estaban todos muertos de risa, ¿no? ¿Y? Entonces, yo todavía, en lugar de atenuar la cosa, ¿no? Meto la frase con la que terminaba el cuento. Y acá está todo el mundo riéndose de
qué bien que maneja García. Y fue decir qué bien que maneja García, estaba todo el mundo muerto, ya no podía hablar nadie, ni yo podíamos hablar, ¿no? Pero bueno, una época inolvidable, muy linda, ¿no? Muy linda. Sofi. Toto, recién nos contabas que cuando te fuiste en su momento de Telenoche, tu mujer te decía que no te fueras. ¿Qué te dijo cuando recibiste la propuesta de volver? Y bueno, una alegría muy grande, ¿no? Porque la verdad que en mi casa la economía se deterioró tremendamente en este último tiempo por las situaciones vividas. Entonces, había una preocupación. Yo estaba buscando cosas nuevas, saliendo a vender avisos, cosa que no sé, pero lo estoy haciendo por necesidad, porque es la forma que tengo de vivir. Y fue una alegría muy grande. Fue una alegría muy grande porque además ella me había dicho que no me fuera, ¿no? Cuando yo tomé la decisión, no me olvido nunca, en el living de mi casa estaba mi señora y un hermano de la vida, Germán Paz, que me ayudó tremendamente porque además sabe hacer las cosas que yo no sé. Y los dos quedaron absolutamente sorprendidos cuando dije me voy. Los dos estaban convencidos que me quedaba, ¿no? Y cuando dije me voy, los primeros sorprendidos fueron ellos. Igual la decisión estaba tomada. Y bueno, gracias. Dano. Doctor, es inevitable su presencia acá, tener su presencia y no preguntarle qué opina que esta noche se realice un clásico después de 11 meses que la fiesta más grande del fútbol uruguaya no la estamos disfrutando. Bueno, creo que acá ustedes empezaron el programa hablando de eso y que hay que encarar esto con un sentido positivo. Yo creo que acá hemos perdido muchísimos años en esta lucha. Yo estoy hace muchos años en esta lucha. Empecé cuando el general Trinidad era ministro del Interior. Imagínate en qué tiempos. No hablemos. Y yo ya me peleaba con todos los ministros del Interior por este tema, ¿verdad? Bueno, pensemos en positivo, que ojalá este sea el comienzo de una nueva época, como decía vos, Luis, que vuelva la familia al fútbol, ¿no? Yo creo que las cámaras no son todo. Uh-huh. Las cámaras son instrumentos para que los que tienen que adoptar las medidas las adopten con toda firmeza, ojalá que así pase, y que la gente vuelva al fútbol, ¿no? Y se jugó un partido muy especial. Para mí los clásicos no hay favoritos. Para mí hay equipos que llegan mejor y equipos que llegan peor. Hasta hace dos semanas, Nacional, para la gente, era el campeón por robo. Y yo sostenía que no, porque para mí Nacional era un equipo con un déficit de elaboración de juego muy grande. Tenía la ventaja que era un equipo que tenía una base que había quedado, ¿no? Y más experimentado que Peñarol. Pero no me gusta el fútbol que hacía Nacional, salvo cuando entraba Ligüera y por lo menos cambiaba algo. Sí. No sé si me explico. Yo creo que Peñarol tiene muchas más variantes. Tiene dos contras. Una, equipo nuevo. Como equipo nuevo, en formación, altibajos, ¿no? Y otra, mucha inexperiencia clásica. Hay dos jugadores, sí, nada más, solo que han jugado, sí, clásico hasta ahora. Pero le veo mucho más recursos de generación de fútbol en este momento a Peñarol. Y además Peñarol tiene un goleo que todavía no se ha expresado. O sea, Peñarol contrató a los dos goleadores del año pasado. 36 goles contrató Peñarol, ¿no? Junior Arias y Gastón Rodríguez, ¿no? Después están todos los ingredientes, cómo se van a parar, si juega Gastón, no juega Gastón, si juega Ángel Rodríguez, si juega Ángel Rodríguez. O sea, yo, por ejemplo, te voy a decir algo, clarito. Yo a Naita Hernández, de donde está jugando, no lo saco ni loco. ¿Por qué? Porque para mí, en este momento, el mejor jugador de Peñarol es Naita Hernández. Y además estableció un circuito de juego con Petric formidable. Entonces, sacar a Hernández de ahí para ponerlo para el medio, yo no lo saco. Pero es un pieza que tiene que mover por Novik. Claro, que es una ausencia enorme. Sí. Pero digo, podés poner un jugador en lugar de Novik y mantener a Hernández donde está jugando, ¿no? Nacional tiene jugadores claves, por ejemplo. ¿Quién puede negar que el Tata González es un jugador hecho a la medida para un clásico? Lo que pasa es que lo que hizo Peñarol el otro día con Cristian Rodríguez lo tenía que haber hecho Nacional con el Tata. Guardarlo. Venía de jugar con Perú, lo guardás, lo preservás, lo pones físicamente, lo largás hoy. El otro día salió fundido. El penal que hace es de jugador cansado. No sé si me explico. Entonces, sí, sí, digo, ¿está para hoy? ¿Está para 90 minutos? ¿Está para jugar? Ramírez, que venía siendo un bastión, ya dos partidos antes de la lesión jugó mal. Después se lesionó. El otro día jugó muy mal. Entonces digo, Nacional tenía una estructura, inclusive para contrarrestar esa banda de Peñarol. Mirá que Peñarol tiene Petric,
Nández y tiene Hernández Cebolla. O sea, estamos hablando de sectores muy fuertes de elaboración de juego por las bandas. Si Nacional no pone delante de Fuchile a alguien que le ayude a parar esa dupla, no puede. Se le va a complicar. Entonces, ¿qué pasa? Ese hombre era el Tata porque Barcia está reponiéndose. El ideal era Barcia, que hacía todo bien, marcaba, tenía velocidad, tenía desborde, tenía diagonal, tenía gol. Barcia no está. ¿Eh? Del otro lado, Espino tiene que tener a alguien fuerte que lo ayude. Normalmente es Ramírez. Ramírez ha jugado muy mal. Entonces digo, son todas interrogantes. En el medio, si Pagano pone 3, Nacional pone 4, ensancha, pero el tema es quién ataca a Nacional hoy. O sea, quién ofende. ¿Eh? Vamos a ver qué pasa. Todos los, como siempre, todos los clásicos. Como siempre, pero te quiero decir, es lo único que uno puede decir. Obvio. Yo pitonizo no soy, quien gana no puede decirlo. A mí lo que me llama la atención es que todos los delanteros que se fueron de Peñarol ahora están primeros en la tabla de goleadores. Eso es un misterio, eso es una cosa. Palacio se fue de Peñarol, pero esto ya no. Sí. Es así. Y en Peñarol no. Y no tenían la oportunidad. No tenían la oportunidad. Además, ¿sabes lo que pasa? Peñarol cambió mucho. Peñarol cambiaba un técnico y se iban 10 jugadores, venían 11 nuevos. ¿Querés que te diga la verdad? Y así no se Yo puede. Soy hincha Peñarol. Lo Yo sé. Siempre lo digo. Lo pero que te diga la verdad. Creo que es la primera vez en muchos años que yo no te puedo decir el equipo de Peñarol de punta del primero al 11. No. De verdad lo digo. No. Y con poco. Antes, viste, era terrible. Una pincha. Además, mira, hoy llevé al programa Amigo Radio a Lindo Olivera. Divino tipo, ¿no? Me acuerdo. Divino tipo. El Lindo Olivera con Wilmar. ¿Te acuerdas? ¿Vos te acordás de los choques de aquellos? Se mataban. Era tremendo. Y después se abrazaban. Y después sí. Tipo, era guapísimo tremendo. Los dos, hasta la temeridad. Sí, sí. Entonces yo decía, hay jugadores que son para meter y hay jugadores que son para jugar. El técnico de Peñarol, que es un muy buen técnico y que está tratando de formar un equipo y lo está tratando de hacer jugar, quiere que los jugadores jueguen y metan. Y hay jugadores que no saben meter y que no saben pegar. No sé si me explico. Cuando a Hernández lo pusieron de 5 y querían que pegara porque decían que era el 5 de la selección uruguaya, el 5 de la selección uruguaya tiene que meter pata. Fue un desastre y pegaba patada y estaba a punto que lo expulsaran siempre. Sí. Gastón Rodríguez no sabe pegar. Cada vez que pega, o lo echan o lo pegan en el palo. No sé si me explico. Entonces digo, hay que regular muy bien el tema del meter. Toto, te estoy reteniendo y vos tenés cosas que hacer. Sí, señor. Señores, un placer tener a Toto acá en los estudios. El aplauso para él. Gracias, Toto, de verdad. A ti. Arriba. Nos vamos a ver más seguido Espero ahora. Espero que sí.